Vámonos. Aquí, José. Venga. Hay tristeza, felicidad, dolor. Todo eso se conjuga, ¿no? Porque llegar hasta unas, hasta estas instancias, en una liga tan competitiva y tan fuerte, es algo importante, ¿no? Con las buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, Dios me los bendiga. Sí, una liga muy importante donde muchos quisieran llegar hasta esta final y bueno, Dios nos dio la oportunidad a nosotros, no se nos dio a los penal, pero bueno, gracias a Dios subimos esta categoría a la A, veníamos jugando en B y gracias a Dios este año fueron dos categorías que subimos a la A, de las cinco que participamos en liga, todas tuvieron instancias finales, gracias a Dios. O sea, desde hace años vienes haciendo un trabajo importante, más que todo en esas zonas, no sé si decirles marginales, pero sí son zonas complejas, neurálgicas de que tiene la ciudad, y que ahí, más los jugadores que recoges en el Cesar, en Córdoba, y los traes a jugar acá, los terminas poniendo en la palestra, ¿no? Algo debes tener, José Luis, para hacer ese trabajo. Sí, claro. Me acompañan muy buenos compañeros en la labor que se realiza y bueno, todo lo trabajamos con sinceridad. Sabes que en el fútbol, mientras haya disciplina, compromiso y seriedad, le aseguro que uno crece. José, torneo nacional, se te ha metido el bicho para jugarlo, tiene los equipos, tiene la gente. Casualmente este grupo, la mayoría son 2010, ese es el grupo que va a competir en torneo nacional sub-13. Esa es una buena experiencia para ellos, por eso lo puse a jugar Liga 2009, donde estaban regalando un año y bueno, esa es la idea, que ellos crezcan, se superen, se hicieron una buena campaña en una liga tan competitiva, espero que en el torneo nacional también sea igual. Jugadores que han salido de este club Heroicos de Bolívar, que son importantes también en Colombia. Bueno, sí, tenemos muchos jugadores ubicados, Unión Magdalena, tenemos en la sub-20, ya nos debutó uno en el equipo profesional de Unión Magdalena también, Alianza. Sí, sí. Hugo Vega. Claro, selección Magdalena por mucho tiempo, ¿no? Varias selecciones Magdalena, así es. En Junior tenemos a Luis David, que es un central de proyección, 2007, ahorita mismo está entrenando con la sub-17, en Alianza Petrolera, en Llanero tenemos también. En Panamá tenemos un pupilo también, ya firmó contrato ahora en estos días, y bueno, ahí estamos avanzando poco a poco. En Real Cartagena, que no veníamos trabajando con ellos, gracias a Dios por el profesor Monte, se nos ha dado la oportunidad de trabajar con ellos y mandé tres este año y todos tres están activos todavía, gracias a Dios. José, felicidades porque esto es un logro importante, ya no vas a jugar en la B, ahora vas a jugar en la A con la élite y vas a seguir mostrándote, ¿no?, de tu trabajo que haces arduo aquí por el fútbol de Bolívar. Sí, claro, gracias primero que todo a Dios, a todo nuestro cuerpo de trabajo, a los empresarios que nos dan muchos consejos buenos, Salvatore Lerio, Víctor Novoa, y a todos mis profesores, todo esto se lo dedico a ellos, a los padres que nos ayudan económicamente, y bueno, el esfuerzo grande que hacen los niños. Bien, el gran José Luis Valdés, muchas gracias, nosotros nos despedimos, Potecinho, con el COP.